¡Hey! ¿Qué tranza, carnales? Clay de aquí y bienvenidos sean a más Chivalry Medieval Warfare. Miren aquí, pincha chota que traigo este cuate. Nada más se ve como automáticamente pierden sus pinches miembros. Eso se ve, pero bien cabrón. Como ya de repente ya tienen las, las pinches piernas y los brazos cortados. También el pinche cuello. Ahí le estaba dando sin creer a mi amigo. Pero este pinche juego es la neta. Y bueno, este es King of the Hill, este modo de juego. Son varios clipsitos, pero este era rey de la colina. Y miren, aquí le viene a hacer para mi amigo. ¡Oh, hijo de tu pinche madre! También, hijo de la jodida. Y desgraciadamente aquí lo maté a mi amigo. Ese es el pedo del pinche fuego aliado. Pero nada más le corrí un lugarcito y luego le escribí pues que me disculpara. Ya saben, aquí no hay que ser mamoncillo cuando es esto del fuego aliado. Al contrario, hay que ser muy responsable. Y miren, ¡órale, hijo de tu pinche madre! ¿A dónde vas? La aventé en la pinche hacha, en los mueros huevos. Le corté un huevo. ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¿Cuál? Pues le corté los dos pinches huevos, como no, con todo gusto. Y bueno, carnales, miren, aquí está. Bueno, esa fue la hacha. Son varias clases. También está este cuate que es como el que tiene su... pues su lanza, o más bien su pica o pico, no me acuerdo cómo se llame bien. Pero hay un chingo de armas aquí. Todo es bien, pero bien pinche divertido. En serio, lo tienen que jugar algún día. Pero está bien verga Chivalry Medieval Warfare. Y el juego ya es un poquito viejo, pero de todos modos está bien chingón. Miren, aquí este cuate ya la andaba corriendo, pero porque ahí venían todos los de mi equipo, no porque le hubiese ya asustado. Y aquí traigo pues como la pinche maza de combate, maza, no me acuerdo, con picos o medieval, no me acuerdo cómo se llama esa madre, pero que con la que la quitabas y le soltabas unos pinches madrazos. Ahorita le voy a volar la cara por aquí, le voy a arrancar la cabeza más bien, miren, creo que es este. Creo que es este. ¡Oh! Este cuate también. ¡Qué te love! Y lo madreamos ahí bien chido. Y bueno, carnales, espero que nos sueltes un pequeño comentario. Y nos vemos después.